Nada, me llamo Lorenzo y vengo de Bogotá, Colombia. Desde que me vine a vivir acá, siempre recogía los periódicos en el tren, en el camino al trabajo. Y ya me empecé a jugar mucho con las imágenes. Me gusta también el graffiti en la calle, verlo, y las líneas y los colores que usan. Y tratar como de, pues de mezclarlo con las imágenes que me interesan. Entonces tengo un proyecto que es como, se llama Bonita. Empecé a encontrar revistas cuando fui a México la primera vez de mujeres, pues de los 50, como muy vintage, de mujeres en la playa, de como de vodevil, una cosa así. Y pues me gustaba también hacer lo mismo, de interpretarlas y dibujarlas con como con imágenes, con colores de graffiti, con líneas así. Eso es un proyecto que va como a hablar eso, como de que la belleza de la mujer es un poco como un estándar que se arma, y que uno puede armarse su propio estándar, o puede seguir los estándares, o puede darse cuenta que en verdad todo es como eso, y la gente no es un pedazo de carne, o sí, la gente es sentimientos y pensamientos y cosas más allá que eso. Y no juzgar a la gente por eso, que es a lo que va. Pero más bien lo que sí me parece el trabajo más que me interesa a mí o mío es, pues, hacerlo de los periódicos, y parece puede ser estos libros que hice acá. Pues sí, el libro es como una recopilación de imágenes de las inundaciones que estaban pasando en el como 2010, 2011. Y la idea es cada vez hacer los libros más a mano y más en casa. Este libro lo pude hacer en serigrafía. Imprimo unos pliegos de serigrafía, los corto, los pego, los coso. Les armo las carátulas en cartón que me encuentro en la calle. Y la idea es como reciclar, ¿no? Como que las imágenes, yo puedo poner a tratar de pintar un cuadro perfecto, de tratar, pero si puedo coger una imagen que ya fue publicada y que ya tuvo un significado, y reusarla para decir otras cosas, pues me interesa eso. Entonces, las impresiones son hechas con serigrafía acá en casa, y los colores todos los mezclo. Entonces, de pronto hay unas páginas que tienen unos tonos, otras otros tonos, los papeles también los mezclo. Entonces la idea es hacer un libro como irregular, que tiene un. De pronto no está todas las páginas muy bien cortadas, pero que tiene. Sí, como otro tipo de libro que podía estar en la biblioteca, que no es un libro tan perfecto, ni el que se lleva para todos lados, sino un libro que está ahí como puesto. Okay. El libro Tiempos Difíciles ya está disponible, y es una edición de 99 copias, hechas a mano todas. Sí, no, nos vemos en la calle, ojalá en alguna esquina del mundo, la próxima vez.